que as cosas había. Ay, chinita, que sí, ven que dame tu amor. Ay, que vente para mí, la chinita. ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí, ven y dame tu amor. Ay, que vente para mí, la chinita. ¿A dónde vivo yo? La Rosita fue mi tía más sensacional y más querida. Llegó a vivir a mi casa. Yo era una adolescente temprana y a mí me pareció una señora muy, muy vieja. Así debe haber sido yo de chica. Ella tiene que haber tenido unos 50, o sea, menor que yo. Y era maravillosa. Era brillante, hablaba 8 idiomas, incluyendo el ruso, el alemán, el francés, inglés. Era una mujer de mundo, una mujer que vivía el día a día como si fuera el último, muy cuidadosa, muy delicada. Era una persona profundamente delicada y todo este humor que a veces era, pero así, apachotada. Pero ella decía una pachotada y seguía siendo una reina.